nos acaban de reportar un problema, al parecer, disparos de armas de fuego, donde fueron heridas dos personas. Estamos en vísperas de que llegue el año nuevo. Desgraciadamente, estos problemas siempre ocurren con el disparo de armas de fuego para festejar la llegada de año nuevo. Estamos en Ixtlán del Río, Nayarit. Al parecer, dos personas lesionadas, una por bala perdida y al parecer otra por una bala caída por gravedad. Son las consecuencias de 31 de diciembre, los festejos, que desgraciadamente la gente piensa que es una tradición, pero es una consecuencia muy lamentable el que se sigan suscitando este tipo de hechos. El disparo de armas de fuego en forma clandestina. Esperemos que estas personas no estén heridas de gravedad. Y bien, amigos, estamos en Ixtlán del Río, Nayarit, 31 de diciembre del 2011, escuchando el disparo de armas de fuego, que año con año en forma clandestina se da en muchos pueblos del país. Muchas personas ven como tradición estos festejos, pero realmente es un riesgo que corre la población año con año, debido a la cantidad de armas que se disparan y que estamos escuchando en Ixtlán del Río, Nayarit, México. A pesar de las recomendaciones que año con año hacen las autoridades, tal parece que esto no disminuye, a pesar del esfuerzo, como decía, que hacen las autoridades por inhibir este tipo de actos. Prácticamente en toda la ciudad podemos escuchar estos disparos. Thank you.
Acabamos de escuchar una bala caer en las láminas de asbesto. La fuerza con que cayó. Y pues es mejor ya bajarnos de aquí. Por el riesgo que representa estar grabando en forma expuesta al aire libre. Estamos en Ixtlán del Río, Nayarit, México. 31 de diciembre de 2011 o 1 de enero del 2012.